9 meses de la muerte de Aretha Franklin, la reina del soul, trascendió que se encontraron en su casa, ubicada en Detroit, 3 testamentos escritos a mano por la propia cantante. 2 de estos testamentos datan de 2010 y estaban en un gabinete cerrado, y otro, fechado en 2014, fue hallado en una libreta bajo los cojines, informó el abogado de los herederos, David Bennett. El documento más reciente parece otorgar los bienes a sus familiares. Los 3 testamentos fueron presentados por el abogado ante las autoridades, aunque no se tiene certeza de que sean legales de acuerdo con la ley de Michigan. Aretha Franklin falleció a los 76 años en agosto del año pasado. Se le considera una de las máximas exponentes del soul y del gospel. Notimex.